Scarlett, pero ¿y qué fue? Que no hay agua. Que no hay agua. Todavía no llegaba el agua. No, ay, Dios mío, no lo han arreglado. Hay que llamar entonces a ese hombre que venga a arreglar el agua, ¿eh? No, me llamas, ¿tú tienes el número? Sí. ¿Quién me lo notó aquí? Hello. Hello. Buena. Hablo con un muchacho que arregla. Me arregló el agua los otros días. Ay, me cerró. Ay, no me veía. ¿Para qué se imagina lo que le dio? ¿Aló? Hello. Sí, buena. Oye, yo necesito que tú vengas a arreglarme el agua. ¿Quién me habla? La muchacha que tú se la arreglaste el otro día, porque ahora volví y se dañó. Ah, tú eras la calle 6. Ajá, esa misma. Tú sabes dónde tú viniste a arreglar el agua. La Casa Rosada, sí. ¿En cuántos minutos tú estás aquí? Yo estoy haciendo algo ahora. Le damos 20 minutos. ¿Sabes que no es agua ya? No, tantos minutos no. Ven en 5 o en 10, que es que necesito el agua. Y nosotros nos levantamos y ya tú sabes, no nos hemos bañado. Wow. Está bien, yo voy. Dame 5 minutos entonces. Pues está bien, dale. ¿Tú tienes dinero? Yo no. Yo tengo un quinto, pero él no sabe lo que le va a pasar aquí. Buena. Saludo. Ah, pero eres tú. Sí. ¿Qué es lo que tiene el agua? Yo lo fui a abrir ahorita desde ayer y no tenemos agua. Vamos a chequear. Vamos a chequear. Ay, Dios mío. Tienen varios días ya sin agua, pero... Ajá. Eso está tapado ahí en... Trata de arreglarlo porque nosotros no podemos estar más sin agua. El agua es vida. Santísimo. Yo pensaba que tenía la vainita aquí de echarle, que uno le ha hecho una, como un líquido y una cosa y ahí abre, tú sabes. Pero mira. Por ahora no se puede hacer nada con la llave. Vamos a doblar esta llave. Vamos a poner a funcionar allá atrás. ¿Oíste? Claro, siendo que haga agua está bien. Porque tiene muchos problemas esta. Ajá. Yo pensaba que quedaba el líquido, está ahí. Vamos a ver aquí atrás. ¿Y tiene mucho de llave usted? No, no tanto. Se lo arreglaron. Pero para acá atrás no. Trata de hacer lo posible para poner el agua. Entonces este tubo baja, este sube, este va para la cocina. ¿Tiene agua, señora, de ahí? La única que no tenemos agua somos nosotros. Ay, excusa. Ah, pero mira que hay agua. Mira, está mojado, mira. Ahí hay agua, güey. Sí, porque la vecina. Ah, tiene. Pero mira, que tú tienes esta llave, tú tienes que decirle a ella, si tú no cierras ahí, tú no puedes tener agua.
¿Tú cerraste? ¿Tú sabías cerrar, güey? No, no se había cerrado. Ah, pues, ajá, pero mira, eso es lo que yo digo, güey. No, abre ahora, abre, abre la llavecita, güey. Y esta. Ah, no, aquí está la que manda el agua. Abre esta ahora. Ahí voy que hay agua ahora ahí. Porque esa llavecita, si tú la estás cerrando, sí, güey. Dice que está dañado. No, porque son falsas. Mira, ya hay agua, ¿eh? Yo te dije, si tú no cierras ahí, no puede haber agua. Ok. Ya hay agua, ¿ves? Lo más seguro llega al baño también. Pero fue rápido que lo hizo. Claro. ¿Y cómo te se dio cuenta que era eso? Porque la llave está vaina ahí cerrada. Por eso es. Sí. Qué cosa, ¿eh? Ay, pero qué bueno. Ay, pero gracias. No, ustedes me dan 200 pesos ahí ya, con eso yo resuelvo para la gasolina. Ah. Uh-huh. 200 nada más. 200 pesos. Ven para acá. Ven, 200 pesos. Ponme ahora. Déjamelo a mí, que yo lo voy a... Tú sabes, mi mamá. Ya tú sabes, déjame a mí. Voy a tomar una cosa. Entonces, ¿cómo? Ay, que te llamas? Coño. Raulín. Pero... Suelta esa maleta y qué. Ey, la muchacha tiene que buscar 200 pesos, tengo que irme a seguir trabajando. Pero estás tranquilo, que 200 pesos. ¿Sabes que esos 200 pesos te los puedo yo pagar triple, doble, como tú quieras? Mm. Sí. ¿Y tú no tienes marido? No, ¿y qué tú crees para que yo tengo que tener marido? ¿Y ustedes viven solas? Claro, nosotros somos solas independientes. Mm. Sí. Coño, venga, pero... si tú quieres, ven en la noche que yo te lo pago. Mm. Eso, triple. Yeah. Y te doy propina. No, pero yo vengo. Ah, pues tú eres que sabes. Y mira que tú eres chiquitico. Oye, yo no voy a dejar de venir ahorita. Ven, yo te digo que venga. Ya. Palomito este, cayó. Mira, ya tenemos agua. Pero ya tú sabes que lo otro que se daña aquí, te toca a ti. Está bien el problema. Yo le digo torre, dije que viene en la noche. Hay que ver, pero no se va. No, está tranquila, cualquier cosa ya. No, y que tiene el número mío cuando yo lo llamé ahorita. Oh. Sí, pero yo le voy a meter un cuento a él. Es un palomito. Cayó de una vez en la trampa. Así de fácil, tú ves. Uno sin ni uno, ¿eh? Ah, tú sabes. Bueno. ¿Nada? Claro, mi amor. Aquí, tranquila. Sí. Dios. ¿Qué pasa? No me digas a mí ahora qué. ¿Se fue la luz? No. Pero... No, no fue la luz. Parece que se dañó. ¡Ay, Dios! ¡Vecina! ¡Ay, Lu! ¡Ay! ¡Ay, yo hay luz para allí, para la vecina! ¡Ay, ay, ay! Pues se dañó aquí. Aquí cuando no es una, es la otra. ¡Mira! Vamos a llamar al hombre de la luz, pero a ti que te toca ahora. Claro, a mí que me toca. Vamos a llamarlo. Ponte bonita, arréglate. Yo no puedo estar así, sin no, no. Diantre, Dios mío. Hello. Mira, soy yo la muchacha de aquí, del apartamento C. ¿Apartamento C? Ah, ok, la muchacha grande, que son dos ustedes. Ah, ok, dígame, ¿en qué la puedo ayudar? La luz se nos acaba de dañar aquí. Tú puedes venir ahora mismo, arreglándola. Bueno, la suerte tuya es que yo terminé ahora hacer un trabajito, ya voy a ir para la casa. Yo llego ahí en par de minuticos. Sí. ¿Tú eres dichoso así? Está bien, tú sabes, hablamos ya. Está bien, vale. Ya tú sabes la cotora, tiene clara. Que te pongo ni uno aquí. Ni uno, vale. Eso es fácil. Eso no es nada. Y uno con esta calor.
Ese hombre que se dé rápido, ¿oíste? Atácalo. Wow, qué calor. Oye, nosotros lo que está bueno es ir para la discoteca hoy. Vamos, esta noche. Claro, porque nosotros nos fuimos el fin de semana que pasó. Que vamos a chochar. Y tengo un tigre que me invitó, ya tú sabes. Te voy a dar ahí. Claro, uno lo que quiere es cuarto, entonces vámonos para allá. Hay que irse, andar. ¿Qué bote de golpe? Buenas. Dale para acá. Ya. Ah, están ahí. Ajá. Dale para acá que estamos aquí. Buenas. ¿Y usted de qué loco? Ven para que para enseñarte el fallo. ¿Qué voy? ¿Qué haces? A ver, sí. Yo traje este por si acaso. Ok, está bien, hombre. Sí. Mira, ve, yo pregunté allá afuera a los vecinos, no cuántos vecinos, me dijeron que ellos tienen luz normal, pero aquí está todo apagado. El abanico se apagó, la televisión se apagó, el aire, todo. ¿Tampoco hay de la 220? No, nada. Calor por un tubo, sí. Entonces. Estoy seguro algún break dañado. ¿Ya te switcha? Eso ya está adelante. Amiguita, ven acá. Dígame. Ay, no. Se switch está malo ya, está viejo, mira. Hay que cambiarlo. Sí, eso es. Tenga cuenta. Ese es el problema. Eso tiene que cambiarlo. Porque eso es muy peligroso, ¿viste? Ok. Yo creo que traigo, bebé. En mi casa creo que tengo. Pero mientras tanto, yo voy a poner una vainita de esta. Mira lo que vamos a hacer. Pero vamos a hacerlo por aquel lado. Venga. ¡Uy! ¡Llegó! ¡Llegó! Miren, le puse una lámina ahí mientras tanto, pero ese switch, el cámbialo. Eso va a durar, puede durar 2 semanas, 3 semanas, pero eso no dura más. Hay que cambiarlo. Sí. Usted mismo viene y lo cambia. Yo creo que una semana no puedo, 2 semanas, porque voy para la abuela mía, para Samaná. No va a poder. No, desde que usted tenga tiempo. Está bien. Son, debe 500 pesos nada más. Sí, 500 pesos. Dame ahí baño, así pipí. Espera un momento. 500 pesos usted quiere. Sí, deme 500, más así como 800 pesos, pero como ustedes son clientes míos allá. Eso lo hace así. Sí. ¿Seguro usted quiere 500 pesos? ¿No quiere algo más que 500 pesos? No, está bien, 500 pesos. Está bien. Sí. ¿Seguro? Sí, no, claro. Sí, 500 pesos también. ¿Dese llevar? ¿En serio? Sí, fresquizo, vecina. Esta mujer es un IDH. Nosotros hacemos un peso, se frena. Te toca a ti.
¿Tú crees que es firme? Hombre, ya con la cara está pronto. Nadie sabe. Te toca a ti. ¡Voy! Brielo y mi Ana, ¿qué ustedes están a esta hora? ¿Van a ser las 12 del día? No, mi señor, no, estamos aquí. Adelante, entre. ¿Te vine a cobrar dinero de la renta? Wanda lo va a tratar a ustedes sobre el dinero. ¿Cuánto que son de la renta? Ustedes saben, 3 mil pesos son. ¿Y por qué ustedes hacen tan cosas, tan, como tan guapitas? Yo vine a traer dinero, yo tengo que ir para Nagua, una diligencia. Ajá, pero ahí. Sí. Nosotros le damos ese dinero, pero pues búscalo, que me tengo que ir, búscalo. Date. ¿Y usted no rápido, quiere algo más que ese dinero? Cállate, búscamelo. ¿Cómo Kyle, si yo estoy aquí? No, yo tengo a mi esposa, está bien. ¿Eh? Que no, que está bien, no. Yo sí, no, pero yo hay que importar que no tenga su esposa. Que yo no ando atrás de eso. Kyle, ¿el dinero? Oye, no, yo te dije que no, ya. Yo te dije que no, pero yo vine a traer dinero. Pero sí, como medio... No, que no, que dije tiempo. Que no, y punto. Que dije que no, y punto. Tranquilo, que todo va a salir bien. Okay, yo tengo que ir para Nagua, es una diligencia. Que no, yo dije que no, ya. Que no. Carle, el dinero. Que no, yo dije que no. Que no, le dije. A mí me han hecho los cuentos. Ustedes, eso no lo va a funcionar conmigo. Yo ando atrás de mi dinero, así que ya ustedes saben. Yo lo veo a ustedes hasta las 2 de la tarde. Para que me busquen mi dinero. Que no. Con dos mujeres. Que no, yo dije que no. Dos mujeres. Que no, le dije. Yo ando atrás de dinero mío, no. Ustedes conmigo no me van a hacer eso, no. Ya ustedes saben. Le doy hasta las 3 de la tarde para que me busquen mi dinero. Adiós, me voy. No, no te vayas. Que no, le dije. Que no, que no. Espera, que te no. Puta, lo que tengo aquí. Te lo cayó este. Ustedes van a dejar el meneo de estarme queriendo dar otra cosa en vez de dinero. Yo quiero el dinero de la renta que yo quiero. Oye, y tienen hasta las 3 de la tarde. Lo único que ahora tenemos es nuestro cuerpo. Ah, pues miren que con eso ustedes no me van a pagar a mí. Así que ya usted sabe, se le acabó el meneo de ustedes estar pagando. ¿Cómo que no? A la gente. Pero venga, que nosotros podemos hablar como la gente. Venga, le damos de dinero este. ¿Qué es lo que ustedes me van a decir a mí? Que no, ahora tenemos, no traemos de dinero, pero le podemos dar algo más. Pero es que no, yo no ando atrás de eso, yo ando atrás de mi dinero. De la mire, gente. Usted es un hombre, un señor, y nosotras que somos dos muchachitas. ¿Sabes lo lindo que eso se vio usted con nosotros? Ya ustedes saben, a las 3 yo paso por aquí a buscar dinero. Ah, pero tú estás legado. Sí, ya lo saben. Así que no tenga yo que volver a pelear con ustedes. Y me voy, bueno, adiós. Bueno, no hacer la posible para conseguir dinero. Se la acabó y meneo a ustedes. Diablo, qué vergüenza, loca. Eso no nos había pasado a nosotras, ¿no? Nunca. Lo que tenemos que dejar es y ponernos a trabajar. Porque ahorita no saca ahí de aquí. ¿Tú te imaginas? Si ese dinero no está aquí ahorita a las 3 de la tarde, no saca. Hay que buscar ese dinero. Vamos a ver qué. Vamos a verse ahora, a ver que uno va a trabajar. Que ellos aparecen trabajitos ahí, bueno. Wow, qué vergüenza. El final. Hay que tener mucha cuenta cómo tratas a las personas y cómo le faltas el respeto, porque puede ser que tú estés pensando algo y esa persona está pensando otra cosa. Y tienes que valorarte y tratar de buscar un trabajo digno, el cual puedas utilizar para salir adelante y pagar tus gastos. No querer sobrevivir a costillas.